en esta ocasión vamos a hacer unas botas Docker, son de la marca Docker. Lo que vamos a hacer aquí es resanar. Como ustedes se dan cuenta o ya se dieron cuenta anteriormente, pues sí vienen algo dañadas. Ahora sí que vamos a hacer un trabajo, como por decir, de la obra al closer, más o menos. Espero que les guste y vean el proceso. En esta ocasión vamos a utilizar lo que viene siendo nuestra crema fina, que se le conoce como cuero viejo. Bueno, pues en esta ocasión vamos a empezar. En esta ocasión no vamos a utilizar nada de agua, porque ustedes más o menos ya se dan una idea, pues que ya, ahora sí que los que no se pierden los videos de aquí de un servidor, si utilizamos agua, pues todo lo raspado, en lugar de que pues, nos ayude más, nos afecta porque se moja y ya es muy difícil recuperar la misma textura. Así que si ustedes lo hacen en casa, lo recomendable, bueno, si es que en caso tienen un zapato así ya medio raspado o dañado y van a untar lo que es la crema fina, es recomendable que no los laven. ¿Por qué? Porque si los lavan se humedece y ahora sí que van a tener que esperar hasta que se les vuelva a secar. Ahorita lo que estamos aquí haciendo aquí nada más es desmancharlo con gasolina blanca. En otros países, si es que nos ven, lo recomendable es ahí que lo pueden utilizar con la, ahora sí que la acetona, la que es como para desmanchar uñas. Eso también le sirve para este tipo de calzado. Ya saben, amigos, para los que nos ven de fuera pueden utilizar, si es que no cuentan con la que es la gasolina blanca, pueden utilizar lo que es acetona. Este les va a ayudar mucho a desmanchar. Bueno, lo que vamos a untar es este, ¿no? Más o menos nos combina con nuestro color. De esta manera lo podemos untar. Bueno, amigos, como se dan cuenta, pues sí, miren, es todo lo que, cómo está tallado, cómo está raspado. Estas son las maravillas de las cremas que nos, ahora sí que nos que estamos utilizando, y también los tenemos aquí a la venta por si ustedes gustan, pueden pasar. Ya saben, en otros videos ya hemos dicho lo que es nuestra ubicación, pero igual en este lo voy a decir. Estamos aquí en lo que es F4 Xola, esquina con eje central Lázaro Cárdenas. Nuestros horarios es de 8:30 hasta las 6 de la tarde, por si algunos gustan. Y sábados trabajamos lo que es de 9 a 5, amigos, para todos los que gusten venir a lustrar su calzado de alta calidad. Ahora sí que con un servidor ya de algo de años de experiencia en lo que es todo lo que es, pues todo lo que se refiere a lo que es el calzado, para que ustedes como les puse ahí estos zapatos, pues nos los trajeron supuestamente, no sé si sea de la obra o quién sabe, pero sí ya venían algo dañado. Y lo que le recomendé al cliente, pues, es de que teníamos que resanar todo lo que era la punta, pues para que le quedara de fibra. Sí, porque si no, luego al rato van a decir, no, es que no me dijo nada, que no. Aquí antemano les decimos todo lo que es lo mejor para su calzado. Sí, amigos, como les vuelvo a comentar, miren, este es las poderosas cremas finas. Ya les dije, esto es lo que nos ayuda a
a recuperar todo lo que viene siendo las raspaduras. Ustedes mismos se van a dar cuenta cómo estaban. Este es lo maravilloso de nuestras cremas, amigas. Recuerden que son cremas naturales y es muy recomendable para un calzado de alta gama, de alta calidad. Así vamos a empezar ya lo que viene siendo nuestra grasa. Esto también es con la crema especial, amigos, son de la marca Angelos, igual es un betún o lo que como lo quieran conocer, aquí lo conocemos como grasa, pero igual es natural. Ahora lo que estamos haciendo es ahora sí que secar nuestra crema, para después pasar a lo que viene siendo nuestra grasa o betún. Ya vamos ahora sí a recuperar lo que es la textura del brillo que requiere nuestra bota. Recuerden que esto tiene que ir, normalmente yo le pongo de una a dos capas, depende como ustedes se acomoden, si es que lo hacen en sus casas o para un compañero que se dedique a lo mismo. Normalmente yo le pongo de una a dos capas. Que le estamos poniendo es la pulidora, ustedes lo conocen.
ya por último le vamos a pasar lo que es nuestro trapo de microfibra para eliminar lo que es los rayones. Entonces nos va a resaltar un poco más el brillo. Países, acá se le conoce como suela, ya lo que viene siendo nuestras agujetas para dar por terminado este video. Bueno amigos, ahora sí que gracias a este cliente que me trajo estos zapatos, como ustedes ven, ahora sí pueden ver el principio y el final, cómo quedaron, cómo llegaron. Ahora sí que muchas gracias, y también quiero agradecer gracias a un suscriptor que acaba de venir, un seguidor, como él lo quiera tomar, me trajo unos zapatos que también quiere que se los volvamos a restaurar, más que nada, porque también es un seguidor, y de muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón. El mejor braceador de calzado de la ciudad de México, Margarito. Este es el que les vengo comentando, miren. Hay que resanar, hay que quitarle todo el exceso de grasa que tiene para que quede, no se le vea así estrellado. Espero que se suscriban y vean el próximo video, porque este también lo vamos a hacer. Denle like. Bueno, saludos y hasta la próxima.